la botica. Severo chuzo largo. Bueno, les cuento que estamos en Orocueca, Sanare, una tierra muy muy bonita, con paisajes increíbles, pues ahí lo pueden notar en el video. Bueno, hace un poquito de calor, pero hay algo particular y es que ventea mucho, 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 muy fuerte. Es un ventilador natural, mejor dicho. Y les voy a mostrar algo que me pareció muy tierno. Vea esta belleza que nos encontramos acá. Es un ternerito, está recién nacido. Y es súper, súper cariñoso, vea. Bueno, entonces vamos a estar subiendo algunos videitos de lo que vamos a hacer acá. Y pues nada, ahí pendientes, ¿listo? Estamos en el río Meta, el río que pasa por el municipio de Orocue. Bueno, este es uno de los parques principales de Orocueca, Sanare. Allá al fondo vemos el río Meta. Bueno, amigos, son las 3 y 11 de la mañana. Nos levantamos a eso de las 2 y 50 porque nos vamos para una nueva travesía. Vamos de pesca, papá. Entonces, estén pendientes, va a estar bien bacano. Vamos a mirar el amanecer llanero. Entonces, pendientes ahí. En un carro de estos por aquí uno es el rey. Sí. ¿Estás feliz? ¿Por qué?
Bueno, amigos, estamos en estos momentos en el río Meta. Ya se nos está acabando el paseo, la travesía que emprendimos hace poco a Orocue. En estos momentos estamos cruzando el río Meta, estamos cruzando los carros para agilizar un poco la ruta hasta Villavicencio. Y bueno, quería pues comentarles que la experiencia fue muy chévere, me llevó muy gratos recuerdos. Y lo más bacano de toda esa experiencia fue conocer gente nueva, cultura nueva y comida nueva. Entonces, ojalá les guste este vlog. Es primera vez que hago un vlog, no sé cómo irá a salir, pero la idea es que les guste. Y bueno, ojalá sigamos haciendo este tipo de contenido. Así que chao, buena vibra y adiós.